¿Qué tal, amigos? Soy Manuel y bienvenidos sean todos a un nuevo video. Bueno, amigos, ya está. A ver qué vamos a hacer en este videito. Pues así es, vamos a ganar al dragón eclosión, que bueno, pues es el dragoncito que yo me voy a llevar. Además también, amigos, pues ya estoy a punto pues de juntar por aquí pues los huevitos necesarios para canjear pues los huevitos esmeralda y el huevito topacio. Sí, por ejemplo, vamos aquí a visadornos. Esto es todo lo que he juntado. Por cierto, ya canjeé, amigos, los huevitos violetas. Así es, en la anterior isla pues junté los necesarios y listo. Adivinen qué es lo que me salió. Me salió el dragón dulzón, amigos. Bueno, tanto que habíamos padecido en una isla torre chocolate, no la torre chocolate del año pasado, para que ahora me lo vuelvan a dar. Ah, bueno, pues ya. Ahora, bueno, en este video vamos a ver coleccionar pues estos últimos dos que me faltan, del dragón esmeralda y del topacio, y vamos a canjearlo, ¿sí? Recuerda que para canjearlo es muy sencillo, solamente tienes que salir del juego y volver a entrar. No hace falta colocarlo en tus islas. Como se dieron cuenta, pues yo no lo he colocado en mis islas, y sin embargo, pues ya canjeé el huevito de los violetas, ¿no? Muy bien, bueno, pues ya está. A ver, vamos a ir a ver. ¿Será que sí? ¿Será que no? Recuerden que necesito dos de cada uno, ¿sí? Nada más, dos topacio, dos esmeralda y se terminó. A ver, ¿será que sí? Y nada, del dragón pase ha dicho. Bueno, pues ya, a ver, vamos a ver. Ok, la primera pieza, recuerden que son 8 piezas del dragón eclosión, categoría 4, raza muy rara. Un dragoncito pues meramente para pues colección. Bien, amigos, ahí está el primero del esmeralda y está lo que necesitaba. Y ahora sí, la segunda pieza del dragoncito pues eclosión, perfecto. Regresamos aquí. Ahí está, va a ser relativamente sencillo, ¿no? Luego aquí vamos a ir pues todo hacia la derecha, no hay mucha complicación. Ahí está, perfecto, lo que sería pues la del tutorial, pero sin embargo yo no hice el tutorial, ¿no? Muy bien, a ver, ¿será que sí sale? Vamos, topacio. Oh, no, rayos, ok. Manuel, pero nosotros ya vimos ya cómo ganaste esto. No, ustedes no han visto, por cierto, lo que me va a tocar aquí en esta cuenta, porque yo hice la simulación en mi cuenta pequeña. Si es que pues estás viendo diferente las recompensas, ¿no? Es por eso. Bueno, a ver, vamos a ver qué recibimos, a ver qué recibimos. Ya está, no contaban con mi astucia. Bueno, listo, perfecto, ahí está, muy bien, ya está. Hemos obtenido ahora sí 4 piezas, ¿no? Muy bien, entonces volvemos hasta este punto y vamos a ir 4 pasos ahora a la izquierda. A ver, ¿será que sí? Vamos, topacio o esmeralda, otro topacio o dos esmeraldas. Bueno, ok, ya está. Estamos con la mala suerte, estamos con la mala racha acá. A ver, ¿será que sí ahora? Topacio, esmeralda, ¿será que sí? Oh, no, 10 orbes del dragón paz. Bueno, a ver, vamos a abrirlo. Ah, por cierto, a ver, sus respectivos saluditos. Así es, claro que sí, saluditos para David Cedelio Castillo. Listo, amigos, ya hasta me dieron el último de lo que sería pues del esmeralda, ¿no? Bueno, ahí está, saluditos para nuestro buen amigo David. También tengo un saludito para Emilio DLRH. También saluditos para Brandon Axel Carrizales. También para Fidel Ramos. Para Edmay Sisa también, ¿sí? Bueno, a ver, listo, a ver. Uy, no, casi cometió el error. Ahora aquí, a ver, vamos a ver, estoy aquí al frente en mi mapita. Ya sabes, porque les había preparado pues todo el videito y con toda la información de esta isla, amigos. Ahí está, muy bien. Recuerda comentarme a ver qué es lo que te ha parecido pues ese videito. Si obviamente pues, ¿qué más podemos hacer? Porque pues por mi lado ya solamente pues me quedaría, obviamente, pues seguir avanzando acá, abriendo algunos cofres random, pues, ¿no? Ahí está, huevo topacio, perfecto. Recuerda que si tú vas a seguir esta rutita y obviamente pues ya no das más, porque no podemos hacer más, no podemos ganar al dragón eclosión y el colorido al mismo tiempo, no se puede. Obviamente solamente puedes llevarte un dragoncito de manera gratuita, que sería pues el dragón eclosión, ¿sí? Y así obviamente pues compras fichas y todo, obviamente pues puedes hacer tu propia ruta, porque en el otro vídeo también te dejé el mapita totalmente libre para que pues puedas hacer tu ruta si quieres el dragón colorido. Pero el dragón colorido no creo que muchos quieran, porque es un dragoncito antiguo, pues, amigos, sí. Muy bien, otro esmeralda, a ver, vamos a ver. Vamos, dame el último de lo que sería pues el topacio, sí, vamos, el último topacio puede ser, ok, y si no me da el último topacio, bueno, pues entonces me quedará pues abrir ese picnic, esa canasta picnic, para poder pues, a ver, probar la suerte y si es que me toca del topacio, sí. Muy bien, a ver, será que sí, vamos, topacio y ¡pum! Nada, recursos nomás. Y bueno, pues ya, amigos, hemos obtenido la última pieza del dragón eclosión. Así es, miren qué tal que les ha parecido. Está bastante chulo, ¿verdad? Muy bien, listo, entonces cerremos. Y ahora sí, bueno, pues ya está, hasta ahí nomás. A ver, vamos a confirmar, a ver, voy a ver acá mi almacén. Voy a ver si es que efectivamente pues me falta todavía o no, ¿sí? Muy bien, y si no, pues abrir esos canastitas, se ha dicho. A ver, listo, a ver, y no al cine. Muy bien, efectivamente, del topacio me falta uno y del esmeralda pues me sobra uno, ¿no? Encantado hubiese sido que ese uno sea pues topacio. A ver,
Veamos aquí, porque pues estaba viendo uno de sus comentarios que me decía, Manuel, ¿cómo lo canjeo? Bueno, pues sencillo, solamente sal del juego y vuelve a entrar, no hace falta colocarlo en tus islas, ¿sí? Bueno, ahí tienes, 5 violetas te dan un huevito legendario, 10 topacios te dan un huevito pues épico, y 15 esmeraldas te dan pues un huevito muy raro, ¿no? Ya tengo ese huevito muy raro, sí o sí, salir del juego y volver a entrar y se acabó. Muy bien, ahora vamos a abrir un topacio, ¿sí? Vamos a abrir un topacio, a ver, ¿dónde estás? A ver, aquí creo. A ver, me muevo por aquí, así es. A ver, vamos a probar suerte acá. Vamos, dame un topacio. Basta que me dé violetas nomás. A ver, es totalmente random, ya sabes, amigos, ¿eh? Y bienvenidos. Así es, amigos, a la buena suerte, ¿eh? ¿Por qué? Porque ya me dio un huevito el dragón topacio, que justamente es el que me faltaba. Muy bien, se acabó, ya está. No hay nada más que hacer. Y ahora sí, cerremos esto, y bueno, pues entonces salimos del juego, así es, y volvemos a entrar, ¿sí? Y mientras volvamos a entrar, pues obviamente, pues viene sus respectivos saluditos. Ahí está, loquito. Ya está muy bien, está quitado del recientes, y volvemos a entrar, ¿sí? Muy bien, perfecto. Y ahora sí, mientras volvamos a entrar, amigos, pues vienen sus respectivos saluditos nuevamente. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Saluditos para Rafael Salín Linares Vacas. Y ahí les estoy dejando sus corazones, sus likes. Muchas gracias, saben, por comentarme en este preciso instante. Si ustedes están viendo las notificaciones, es porque estoy ahorita grabando el video, mandando sus saluditos. También saluditos para Duki YT, que tiene su imagen de un patito. También saluditos para Alexis Méndez, que bueno, no tiene una imagen, solamente tiene una A. A ver, ¿qué más tengo por aquí? A ver, ¡wow! Chale, a mí no me tocó las 150 gemas. Bueno, pues recuerden que las 150 gemas de la anterior isla, porque en esta isla no tenemos 150 gemas, amigos, ¿eh? Bueno, en la anterior isla totalmente, pues, suerte, pues, amigos, ¿no? De acuerdo a la cantidad de cofres que abrías, podías abierto 3, 4, 5, 10, 15, 20. Y, pues, si Dragon City te programaba, pues, las gemas en un cofre realmente, pues, elevado, no lo ibas a poder obtener, ¿sí? Bueno, también saludos para Salvador Moreno, para Deikun, para Santiago Aguilar, para Pereira Bryan, para Ulises. Wow, qué bonita imagen que tienes ahí, creo que es un limón rosado, creo. También saludos para Eduardo Hernández, para Isaba Sat, para Yain Santins, para Slushy, para Laura Durán. Oh, hace tiempo no leía pues un saludito, un comentario de ella. Bueno, muchas gracias, gracias a todos pues, por buenos comentarios y todo, ¿sí? Muy bien, a ver, ya vamos. Uy, ¿qué pasa? ¿No me están dando los huevitos? Qué raro. Ahí está, muy bien, perfecto, amigos. Y ahí está, ven, por 10 solamente salir del juego y volver a entrar y listo. Y obtuvimos el huevito épico. A ver, vamos a ver. Dragón tierra puro. Bueno, yo ya sé con la mi suerte. Cualquiera de los dragones tierra híbridos. Es decir, que tengan dos elementos y que se puedan obtener por cruces, ¿sí? A ver, vamos a ver. ¿Será que sí? Dragón Kaiux. Wow, a ver, creo que lo voy a apuntar acá para luego buscarlo ahí en el... lo que sería pues en el dragón... No, dragonario no, en el libro de dragones. Kaiux, uy, no sé, me parece que no lo tengo. Creo que por quejón, Dragon City o Social Point pues me está regalando uno que no lo tenía, ¿no? Ya que tanto me quejo de que me dan puros repetidas. Muy bien, a ver, vamos a ver en el dragoncito muy raro. A ver, ¿qué me puede tragar? El dragón Hydra, que es el que más, pues, más me recuerdo, ¿no? Que es muy raro. A ver, vamos a ver. ¿Será que sí? O el dragón, no, el dragón triste. El dragón pantano. Bueno, este sí lo tenemos, ¿sí? De hecho que sí. Este sí lo tenemos, ya es un dragoncito bastante antiguo. Hasta por evento de cruce temporal ha aparecido. Creo que Dragon City, amigos, al momento que ha encargado estas recompensas, creo que ha puesto mayores probabilidades a aquellos dragones que ya, pues, se han podido obtener bastantes veces en las islas y también, pues, en los eventos de cruce temporales. Y todavía uno padeciendo para obtenerlo para que ahora te lo regalen de manera fake, pues, ¿no? Ya está, listo. Ahora sí, a ver, vamos a ver. ¿Será que tenía el dragón Kaiux? Por aquí estoy en esa duda. No sé. A ver... Vamos a ver, almacenados, rareza épica, porque aquí tengo que aparecer. A ver, no lo vamos a buscar, vamos a buscarlo de esta manera, miren, a ver. ¡Oh! Vaya sorpresa, no lo tengo, amigos, no tengo al dragón Kaiux, no puede ser, qué bien. Bueno, ahí está el rojito también de la anterior isla. Por cierto, en la anterior isla gané al dragón al dragón rojito, también me llevé al dragón de Pascua, sí, porque obviamente no alcancé, no obtuve las 9450 fichas para ganarme al dragón pascuero, pero algunos chicos sí lo lograron, ¿no? Porque estuvieron bastante activos, porque vieron pues todos los videos en el Cine de Dragón, también en la prueba, también la completaron. Bueno, en mi caso no lo pude completar, por eso no me llevé al dragón pascuero. Bien, perfecto. Creo que era un youtuber, ¿cierto? Sí, en un evento pasó por ahí. Bueno, a ver, dragoncito muy raro, Y bueno, de estos sí almacenados, obviamente pues aquí no va a aparecer, ¿no? Despintado el color, porque obviamente pues el dragón pantano, como les decía, sí es un dragoncito que yo ya lo tengo desde hace mucho tiempo. ¿Ven? Ahí está el dragón pantano. Entonces, pues nada que decir. El dulzón que me tocó pues en el anterior canje que hice,
Pero obviamente, pues, a ver, elemento, creo que elemento legendario creo que tenía, ¿sí? Ahora vamos a ver, ¿no? Ahí está, ¿ven? Obviamente, pues, no está aquí en mi almacén porque, pues, es un dragoncito que yo relativamente, pues, sí lo tengo. Así que, listo, se acabó, se acabó, se acabó. ¿Qué tal? ¿Qué les ha tocado? A ver, ustedes cuéntenme si por ahora, pues, han canjeado un huevito muy raro, quizás han canjeado un huevito épico, quizás han canjeado también el legendario. A ver, cuéntenme cuál de cuál les tocó, ¿sí? Voy a estar viendo sus comentarios, voy a estar dejando sus likes y todo eso. Bueno, pues ahora sí, sigamos en el videito, amigos, porque tenemos aquí carrera heroica donde vamos a seguir avanzando un poquito más. Oh, miren, nos enfrentamos contra el hermoso dragón cabezón, el dragón búho. Bueno, para ti, dragón búho, creo que tengo al dragón Vulcan para que le haga un crítico tremendo a nuestro dragón búho y pues lo derrote, ¿no? Bueno, a ver, saluditos para Maximiliano Rojas y para Tomás Osandon, ¿sí? A ver, vamos a dejarlo en automático y a un tremendo crítico esta vez, más que vencido. Bueno, pues ya está. El Kalyux fue épico, el Pantano fue muy raro y el Dulzón que me tocó fue el legendario, ¿no? Bueno, pues ya no está de más dos dragones repetidas y un dragoncito nuevo, pues me siento bastante feliz. Bueno, aquí, amigos, les quería explicar una cosita bastante importante. Recuerden, en la vuelta 14, bueno, capaz ya ustedes ya pasaron esta vuelta, ¿no? Pero de todas maneras, para los que son nuevos, recuerden, en la vuelta 14, nodo 5, amigos, ahí según mi tablita decía, nos pedían 9, pero solamente está disponibles 3. Bien, pueden volver cada 52 minutos una vez que obtienen los primeros 3 y así sucesivamente, pues, ¿no? Luego dice esperar total 2 horas con 36. O sea, ustedes pueden esperar cada 52 minutos un ítem, luego de haber obtenido los 3 primeros. Y o también, pues, pueden volver en 2 horas con 36 minutos, luego de haber obtenido los 3 primeros y obtendrán otros 3 más. Luego otras 2 horas con 36 minutos y otros 3 ítems más. ¿Sí? Manuel, espero más tiempo que esas 2 horas con 36 minutos y obtengo 4 ítems. No. Perdón, no se puede. No se puede porque lo máximo que se puede obtener son 3 ítems. ¿Sí? Nada más. Bueno, pues ya está, amigos. Eso sería todo. Bueno, pues, pero de todas maneras, yo todavía no obtengo mis primeros 3 y luego esperar 2 horas con 36. Así que voy a girar la ruleta. Así es, voy a probar suerte. A ver, para no estar padeciendo antes. Si ya me toca un más uno, fui, pues, ¿sí? Muy bien, a ver. No, ¿por qué no bajaste un poquito más? Era para que baje un poco más. Bueno, pues ya, me ahorró 52 minutos. Sí, me ahorró 52 minutos, de acá voy a obtener otros 3 más, ya yo mismo soy. Y perfecto, ¿sí? Bueno, ahora sí, vayamos ahora a sufrir un momentito más. Ah, que por cierto, yo había estado preparando acá para mi cruce temporal, así es. También no he hecho, creo que la recolecta, no he hecho la recolecta de la isla. Aquí tengo al dragón chicle, que estaba haciendo mis cruces temporales, así es. Bueno, cualquier cruce estaba haciendo para, pues, ganar puntitos ahí para el cofre. Mientras, pues, esperaba, mientras pasaba todo ese, pues, ese incesante que tengo ahí de esas fights y todo eso, ¿no? Estas tediosas fights. Eran 8 fights en el nodo número 4 de la vuelta 14. Demasiado. Bueno, a ver. Ahora sí, dragón chicloso. Ahí quédate. Muy bien. Que se quede eclosionado el dragón chicloso. Ahí está, 300 fichitas extras. Perfecto. Y ahora más fichitas extras. A ver. Ahí está. Bueno, no me dio nada de fichitas extras. Este de acá lo mando con Papadeus. Muy bien. Y ahora a este de acá también, ¿sí? Vamos a colocarlo ahí. Y ya está. A ver, ¿será que me dan acá los dos? No. Uy, ok. 36, pero no me dio ninguno. Me dio un ítem de cruzar dragones. Así que luego vamos a hacer full tierras nuevamente, ¿no? Full tierras. Ya eso ya yo lo haré internamente porque por acá ya va a ser en vano. Pero necesito sacar 3 acá. Muy bien, listo. Y después ahí tendría 4. Y para otros 3 más, 2 horas con 36 para minutos, ¿no? Ok, muy bien, ahí tendría 7. Ya los dos últimos lo puedo pagar o esperar, pues, o 2 veces 52 minutos. Bueno, ahora sí, vamos a otro sitio más, amigos. Así es, aquí estamos en las arenas, menos 10 puntos. Bueno, pues aquí me encuentro. Usualmente estoy llevando un comodín para que, pues, le haga un tremendo daño y de ahí, pues, este batallo tranquilo, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos a hacer batallas, amigos. Sí, vamos a empezar con estas batallas. Así que comience la masacre, amigos. Sí, muy bien. Ah, bueno, saluditos también para Diego Mauricio Idme Caira, que me dice, gracias por la información, eres el mejor nuevo suscriptor. Bueno, pues bienvenido aquí a mi comunidad, Diego Mauricio, ¿sí? Me pregunta acerca de las categorías. Ven, justamente por eso utilizo, pues, mi comodín, para que le hagan un tremendo crítico y sea derrotado. Bueno, me pregunta por qué, pues, este, a ver, ¿a qué te refieres con categorías? Ah, bueno, pues las categorías nos miden el poder del dragoncito, amigos, ¿sí? Entonces, obviamente, pues, a mayor categoría, mayor poder, ¿sí? Muy bien. Ahora sí, justamente Steven Antonio Ramírez Lobo le explica un aproximado de esto, ¿no? Por ejemplo, dice, un dragoncito de raza común, categoría 1.
un dragoncito de raza rara, categoría 3. Ok, sí, se puede entender que sí. Categoría 4, muy raro, categoría 5, épico. Los categoría 9 son legendarios y los categoría 10 son bits míticos, ¿no? Ok, claro, pero un bit mítico también es un legendario, ¿no? O sea, de rareza legendaria. Sí, muy bien, a ver, vamos a cambiar aquí. Y vamos a llevar otro comodín, a ver, para, contra el dragón peñasco. A ver, ¿cuál comodín puede ser? Ok, no, el dragón tierra puro, ahí está mi super comodín. Y ahora sí, vamos a seguir enfrentándonos. Y obviamente pues los categoría 11 serían pues los heroicos. ¿Sí? Sí, efectivamente pues... Sí, está bonito su cuadrito. Claro que sí. Muchas gracias a nuestro buen amigo Steven Antonio Ramírez Lobo. ¿Sí? Muy bien. A ver, saluditos para Aarón Ruiz Escudero. Esta es la forma de conseguir el legendario más sencillo. Buen video. Bueno, pues esa es la rutita que yo he logrado. ¿Sí? Aarón Ruiz Escudero. Justamente pues estoy leyendo sus comentarios, amigos, de mi anterior videito de la isla, ¿no? De esta isla, pues, el Huevotrópolis. ¿Sí? Ya, bueno. Obviamente, pues, esa rutita yo es la que yo les he creado. Si yo mismo he sacado mis cuentas, yo mismo, pues, lo he preparado todo. Y les he dejado, obviamente, pues, los mapitas con las rutas ahí en la descripción de ese video. Les he dejado los links, el mapa libre y los otros dos mapas con las rutas, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué el mapa libre? Pues, por si no te gustan mis rutas, puedes practicar hacer tu propia ruta. Ya sea, pues, de los mismos dragones que ya te mencioné, que ya te sugerí esa ruta. O también, pues, puedes hacer tu propia ruta del dragón colorido. O si no, pues cualquier ruta puedes crear, pues no, por algo te estoy dejando el mapita limpio. Si es que no te convencen mis otras dos rutas. Y listo, bueno, ahí está, ¿ven? Así está, perfecto, o sea, por eso la información está completa ahí en ese videito. Sí, 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 ahora sí, a ver, vamos a cambiar acá. A ver qué tenemos por aquí para Guardo Luna Hernández. Dice Guardo Luna Hernández. Buen video, crack. Gracias por la info. Ahí está muy bien. Iba en la vuelta 14-3-1. Wow, estaba, ¿cómo dice? En la vuelta 14. No, vuelta 14. Estaba primero y ustedes, dice, saludos desde México. Bueno, pues ya saben, muchísimas gracias a todos los chicos que me ven a este desde México. Siempre por ahí están comentando, gracias, se les agradece un montón. Y pues bueno, ahí están bastante fuertes porque ya iban en la vuelta 14, imagínense. Hace un día, o sea que ahora ya capaz ya está en la vuelta 15 o capaz pues está cerca mío, ¿no? Sería el nodo número 5 todavía. Bueno, a ver. Ahí está 12.000, a ver, espada de Deus, creo así, dragón, no me acuerdo ese nombre de ahí, fantasía, creo que un fantasía, creo que era, ¿no? No me acuerdo muy bien. ¡Ouch! ¡Qué tremendo crítico! Pero para ti, Vulcan, así es el dragón pollo, a ver, tengo aquí otro dragón pollo también para que te haga compañía acá, y para que te dé con hacha de Deus. Ahí está, 50.000, muy bien, 24.000 asteroides, más que suficiente para que lo destroce. Creo que estoy ahorita teniendo un poquito de lag, ¿no? Sí, estoy teniendo un poquito de lag, a ver, listo, vencido. Ahora sí, también saludos para Dylan Vela también, a ver, así es, a ver qué nos dice Dylan Vela. Wow, cómo quitaste las animaciones, me gustaría poder quitarlas, no me gustan, like y su corazón. Ah, animaciones, no. no quité animaciones, mi buen amigo. Creo que mencioné en ese video que dije que había quitado la música y el volumen, bueno, música, sonidos, ¿no? Sonidos de las animaciones, eso quise decir, ¿sí? Sonidos de las animaciones. Y ya, pero si se dieron cuenta, pues en ese video lo volví a activar. Nada más, también saludos para Percusión Cristiana Cobar. Dice Manuel, ¿pudiste obtener las 150 gemas? Yo no, claro que pude obtener las 150 gemas. Justamente por eso que vieron que mis gemas están ahorita cerca de 200. Sí, cerca de 200. Porque obtuve 150 y aparte ya tenía como unas menos de 50 gemas o 60 gemas creo que tenía, ¿no? Listo, crujido de destino y ahí está, vencido se ha dicho, ¿sí? También saluditos para Yo Soy Gremory o I Am Gregory. Dice, no soy el único que no le aparecen los links de descarga. No, sí, los links de descarga han estado ahí, ¿sí? O sea, fíjense bien. A ver, ok, perfecto. Ahora vamos a enfrentarnos contra ellos. Sí están los links de descarga en el video. Si yo mismo lo corroboré. Inclusive los links los pruebo antes de dejarlos en la descripción. Revisen bien. Ahí nomás está. Después de la sugerencia de video, un poquito más abajito está el contenido de lo que vamos a tratar el video. Y luego más abajito están los links. Nada más. Sí, a ver, caída de meteorito. Ah, eso sí, al principio puede ser que cuando haya activado el video puede ser que no haya aparecido. Eso sí puede pasar. ¿Por qué? Porque en ocasiones pues el video se sube más rápido que cargar la imagen a MediaFire. Porque a veces MediaFire no sé qué es lo que le pasa, que demora un montón. Imagínense, o sea, el video usualmente pesa unos, digamos, unos 800, 900 megas. Hay veces un giga y tantos, dependiendo de cuánto dure. Obviamente a mí me conviene que el video dure menos, pues no, así pues no pesa tanto para estar subiéndolo. Pero ya, imagínense, un video para YouTube se sube unos 900 megas, ¿sí? Un aproximado. Y ahora,
y el archivo, la imagen del mapa o de las tablitas, que pesen unos 5 megas. Demora un montón para que pueda subirse a Mediafire. No, no sé por qué es así. Dale y dale, cargue y cargue, y al final pues... Ah, pues nada, ya, pues ya uno molesto, ya, caballero, no me va a esperar. Ya se subió el video, ya puse todo, ya dejé absolutamente todo y nada que se activa, pues se termina de subir la imagen a Mediafire. Entonces, ya, pues no, a veces sí toca esperar nomás. Una vez que ya está, por fin lo subo y ya pasó bastante tiempo. A veces pasa una hora o dos horas, o sea. No solamente es crear el video, sino que ahora también, cuando les tengo que dejar un link, esperar una hora más, o sea, o media hora o 40 minutos, y ya, pues. Manuel, no lo subas entonces, ¿no? Tampoco, pues, esa es la idea, pues, ¿no? Porque por algo los estoy creando. A mí, claro, yo por un lado también podría hacerlo sencillo, pues, ¿no? Agarro y hago el video y, pues, ya, listo, pues, ¿no? Sigan la ruta y listo, se acabó. Y a vista y paciencia ustedes, ya lo vieron. Ya no hago más, pero no, pues no me doy el tiempito para hacer la ruta, para subir las imágenes y pues para que tengan ahí todo a la mano completo. Por si obviamente pues ya si no entiende la imagen, pues ya ahí está el videito, ¿no? Lo que he hecho en esa imagen. Bueno, listo amigos, ya está. Hemos obviamente pues ahí está, conversado un ratito, batallado pues en estas arenas, tierra y rumbo pues a las arenas 2, ¿no? Obviamente pues voy a grabar una parte, sí, de esas arenas número 2. Sí, amigos, bueno, pues ya está, amigos, ahora sí, pues tocará padecer, obviamente, pues hasta obtener mis otros 3 ítems, porque recuerden que este ítem, ojo, es ganado de la ruleta. Este ítem nunca cuenta como los ítems que están disponibles, ¿sí? Así es, eso no vayan a confundirse, porque a veces creo que también me he dejado algunos comentarios. Bueno, pues ahí estoy, voy en la vuelta 14, mi oponente, voy en la vuelta número 11. Creo que sí, ya tengo ganada la carrera heroica. No te olvides comentarme a ver qué huevitos te ha salido en lo que sería pues el canje de huevitos legendarios, el canje de huevitos épicos en el muy raro, y también a ver en qué vuelta también estás, dependiendo pues si estás viendo pues esta parte del video, ¿sí? Bueno, amigos, ya unos últimos saluditos. Creo que no hay nada más por hacer, ¿sí? No hay nada más para hacer, a menos que haya una batallita por aquí. Unos últimos saluditos para nuestro buen amigo Pablo Ríos, para Adrián Brito también saluditos, a ver, mientras recolecto. Uy, sí, miren, ahí está mi recolecta también, ok, perfecto. También saluditos para Aldair Aguilar, así es, para nuestro buen amigo Aldair. Y también el saludito va hasta El Salvador, para Ernesto Martínez, así es. Para Brian Ezequiel Lugo también, para Ale Jerez, a ver qué me dice Ale Jerez, like, Manuel, para que enseñe la simulación. Uy, ya, a ver, muy tarde lo han pedido, conste, pero ¿por qué no lo pidieron cuando yo les dije? Yo les dije bien claro en un video, por favor, vamos, coméntenlo para poder hacerlo, ya que ando libre, ya que no estoy, pues, ahorita, en ese momento estaba totalmente libre y tenía, pues, las ganas de hacerlo, tenía muchas ganas, y ahora ya como que se van las ganas, pues, porque, o sea, soy una persona común y corriente, pues como todos, pues no es que, sí, ese Baduel, pues aguanta de todo, no, claro que no. O sea, usualmente cuando yo a veces pregunto, pido sus opiniones, los leo y aprendo un poquito más de lo que ustedes quieren, pues bienvenido sea, les hago olvidar. Pero cuando ya pues lo piden después y todo eso, ya como que no es las mismas ganas, ¿sí? No hay las mismas ganas como para volver a intentar hacerlo o por darme el tiempito para prepararlos, ¿sí? Nada más eso. Bueno, ahora sí, un último saludito a ver qué tengo por aquí para Yesenia Trujillo Celis. Oh sí, like y tu corazón, chica, ahí está, muchas gracias por comentar. Y también saludos para Augusto Gá Rodríguez. Así es, yo también tengo mi cabello largo por esta cuarentena. Ay, no sé si subo una foto por acá para que vean mi cabello largo, pero ya bueno. Y si no, lo estaré subiendo en mi pestaña comunidad, ¿sí? Uno de estos días. Bueno, amigos, eso ha sido todo el videito. ¿Qué tal? Espero que les haya gustado. No se olviden, pues, dejarles por su like, compartirlo, suscribirse si es la primera vez que estás viendo mis videos. Y bueno, en fin, todas esas beboteadas que siempre digo. Que sigan teniendo una buena tarde. Cuídense, ganen su carrera heroica y que les vaya muy bien. Hasta la próxima.